Buenos días, mi gente, ¿cómo andamos? Hoy les estoy trayendo un 2006 Nissan Altima y les voy a enseñar cómo cambiar los amortiguadores. Es muy fácil y ahorita les voy a enseñar cómo se quita. Vamos a quitar estos tres tornillos. Quitas esos tres tornillos, los aflojas, no los quitas, los aflojas. Y de ahí vamos a quitar las tuercas de aquí. Una y dos. Y quitamos la tuerca de aquí. Ya que quitemos la tuerca de ahí, entonces ahora vamos a quitar este remache aquí. Eso es fácil. Como te digo, este solo lo agarras aquí y lo mueves. Oh, facilito sale. Muy, muy fácil. Ya solo metes la manguera para adentro y la levantas. Ahí salió, ¿ves? Y para quitar eso, solo ponemos la llave aquí. Y así. Entonces arrojamos el otro. Okay, ya que está flojo el otro, ahora sacamos el día. ¿Por qué? Porque en la parte de atrás te puede poner la llave. Ven, la llave está puesta ahí. Ahí salió. Y entonces ahora ya pueden sacar esto y ya se traban los amortiguadores. Ya destraban esto para arriba. Sacan los tornillos. Y ya salió fácil. Entonces ahora ya lo aflojamos, le sacamos la base y ahí sale el amortiguador enterito, ¿ven? Ahí lo sacamos entero. Entonces, ya que lo quitamos, yo puse de esta forma. Uno está cruzado para acá, para poder poner el tornillo, y el otro para ponerlo aquí. ¿Por qué? Para que apriete uno al contrario, así. Ya que ustedes lo apretaron, ya que ustedes lo van a poner así, lo van a apretar de esta manera. Parejo. 7. Vamos a sacar el tornillo de centro porque está agarrado. Fíjense que se la queden bien, que estos laques queden adentro del resorte. Ya que vamos a sacarlo ahora. Ya sacamos el tornillo de aquí. Ahora vamos a sacar la base. Sacamos esto, mira. Porque esto. Y mira, sacan el amortiguador. Mira. Ya sacamos el amortiguador. Entonces sacan el hule que lleva aquí. Sacan el hule. Y vamos a poner el otro amortiguador ahorita. Se los voy a enseñar ahorita cómo vamos a poner el otro. Miren, entonces los dos amortiguadores son iguales. Voy a sacar el hule de aquí porque este ya no sirve. Voy a poner el hule aquí. Ya que pusimos el hule aquí, miren, ahí está. Sacamos la tuerca de centro. Esto lo van a sacar hasta de último, ya cuando esté puesto aquí. ¿Por qué? Porque así solo lo aflojan aquí. Saquen esto, solo lo apachan, miren, quitan el seguro y ahí se va a salir para arriba, ¿eh? Ahí va para arriba, ¿eh? Entonces ya que va para arriba, ustedes lo van a meter en esta parte de aquí, que no se les olvide que esto va aquí, y ustedes lo van a poner tal y cual como lo sacan. Así ve. Está bien. Ahora vamos a poner este en esta posición aquí para que ustedes se puedan quedar bien ahí en esa posición ahí, ve. Ahí lo vamos a poner. Entonces, ya pusimos ese arriba, como les dije, ya quedó en el centro. Así, déjenlo ahí, porque ahora van a agarrar la parte de arriba y la van a poner aquí.
¿Qué es lo que van a hacer con la parte de arriba? La van a acomodar que el gancho llegue a la esquina donde tiene que ir, que es aquí, ¿ves? Así. Ahí ya quedó. Entonces ya que esa esquina quedó ahí, ahora le vamos a poner la parte de arriba, porque ese es lo que necesitamos que quede ahí, ve. Y ahí quedó, y ahí lo vamos a apretar ahora en este momento. Entonces ya pusimos el tornillo de aquí, apretas el tornillo de aquí, primero le pones la pistola y lo apretas duro para que se apriete. Ya que está apretado, entonces ahora vas a empezar a aflojar esto de aquí. Vas a empezar a aflojar esto de aquí. Ya que te quede bien todo en su lugar, empiezas a aflojar todos, todos, para que te vaya quedando a su lugar. Mira, pones y empiezas a aflojarlo todos. Para que el resorte se vaya estirando poco a poco. Así el resorte se estira, el resorte vuelve a su lugar, se acomoda y así queda como debe de ir. Bueno, yo lo voy a poner así porque así es como lo voy a ir sacando poco a poco. No hay prisa, no hay nada, porque todo tiene que ser con calma. Ya el resorte ya estiró. Ahora vamos a sacar el otro lado de aquí para que vaya quedando de la misma manera. Ven, ahí quedó. Ahora ya pueden sacar estas bases. Sacan las bases. Hay que sacar una base. Ya pueden sacar la otra base de aquí también, de la misma manera. Y así ya no les estaba para nada. Vamos a sacarlo todo. Cuesta sacarlo, así solo lo corren para acá y lo sacan. ¿Ven? De esa manera es como se pone, de esa manera es como se pone. ¿Ven? Entonces ahora ya lo apretan bien de aquí arriba, le ponen el 19 y lo terminan de apretar a modo de que se soque, que se soque bien, bien bien de arriba. Bueno, listo, así es como se arma. Ahí está el amortiguador ya listo. Ahora lo vamos a agarrar y lo vamos a poner de vuelta arriba. Ok, entonces ahora agarramos el amortiguador y lo vamos a meter primero en la parte de arriba para que los tornillos en la parte de arriba puedan agarrar. Ahorita les voy a mostrar. Primero vamos a poner los tornillos de la parte de arriba. Que primero ponemos los tornillos, estos, primero estos. Ya que pongamos los estos aquí, vamos a hacerlo de abajo. Por ahora levantamos esta parte de aquí y vamos a meterle los tornillos estos de aquí. Así. Primero vamos a poner esto aquí. Yo tuve que poner el gato en la parte de abajo. En esta parte de aquí puse el gato, porque lo voy a levantar y ya una vez que se levanten, entonces lo vamos a poder meter ahí. Mira, ella levantándome, ya se va levantando. Entonces ahora lo vas a agarrar y vas a poner la tuerca ahí. Mira, así ponen la tuerca. De esa forma es que se aprieta. Ahora lo aprietas y ahí quedó. Entonces ahí quedó, mi gente. Bueno, les dejo un videito más fácil y rápido. Denle like, suscríbanse. Ahí me encuentran como el Loco Frank.
Déjenme su comentario abajo y nos seguimos viendo la próxima. Cuídense.